continuemos acariciándonos con el Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor, que nos dice: preparas una mesa ante mí, Señor, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Son todos los cuidados de Dios para con nosotros. Por eso recibamos este hermoso texto bíblico del Evangelio como regalo del Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 3 a 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué Moisés mandó darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de caso de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que nos habla de pasos fuertes, monumentales. Es que si tú estás casado, debes realmente unirte a tu esposa, a tu esposo, y tratar de ir siempre en fidelidad adelante, acrecentando aquellos gestos de gran amor y de paz. Y si no te casas, entras entonces, como dice Jesús, con el término eunucos, que no vas a formar familia. Y entonces Él dice: esto no lo entiende todo el mundo, no todo el mundo es capaz de ello, pero debemos entonces buscar la manera de ser fieles. Eso es lo que importa al Señor, ser fieles. ¿Estás casado? Vas a tratar de ser muy fiel. ¿Estás casada? Pues con alegría, la fidelidad. No estás casado, no estás casada, no es como tu prioridad, no lo has pensado. Pues quédate entonces como eunuco, es decir, viviendo una vida lo más casta posible, una vida siempre limpia en tu corazón y en tus actos. ¡Qué panorama de vida tan hermoso, tan grande nos presenta el Señor! Es una consagración de nuestra vida a Él para formar parte en la hermosa creación de un corazón que le alaba, de un corazón que le ama, de un corazón que se entrega para siempre. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.